Evasión viajó hasta Navarra para mostraros de nuevo otra ruta de pedales del mundo, la Bidasoa Copedalak. Esta ruta ofrece una aventura transfronteriza por la Navarra Atlántica y parte de Guipúzcoa y Lapurdi. Recorre los valles tranquilos, conociendo un paraíso verde que se extiende a ambos lados del río y de la frontera, el país del Bidasoa. Bidasoa Copedalak, que es una ruta transfronteriza que recorre tres territorios, Navarra, Lapurdi y Guipúzcoa. Tiene 190 kilómetros y 5.200 metros de desnivel. Una de las características de esta ruta es que combina muy bien paisajes de mar y montaña, se adentra en bosques muy frondosos, luego de repente estás en la playa al cabo de unos kilómetros y además que es una ruta que recorre los lugares más emblemáticos del país del Bidasoa. Podrían ser el bosque de Bertiz, las cuevas de Zugarramurdi, las playas de Hendaya y Hondarribia. Y luego, al volver a entrar a Navarra, pues encontramos sitios como San Juan Xar o pueblos como Vera o Lesaca, que también son dignos de visitar. Esta actividad permite descubrir los valles del Pirineo Atlántico y la mejor temporada para hacerla es de marzo a noviembre. El recorrido se realiza a medida, adaptándolo a cada nivel, y está pensado para realizarse en 4 días, con posibilidad de alargarlo hasta 6 días. Bidasoa Go aporta el material necesario para seguir la travesía, la reserva de alojamientos y, si se quiere, el traslado de equipajes. La ruta parte de Sant Esteban y atraviesa el señorío de Bertiz hasta llegar al vecino Valle de Baztán, donde desde los collados de la Rondo y Achuela tendremos impresionantes vistas de la costa labortana y del monte Larún. Llegamos a la vecina comarca transfronteriza de Chareta y subimos al Col de San Ignás y de Ibardit, antes de llegar en un plácido paseo hasta la playa de Hendaya. Cruzando la bahía de Chingudi en barco, llegaremos a Hondarribia, donde pasaremos por el cabo de Íger antes de atravesar toda la montaña de Jaizkibel. Después llegaremos al pintoresco pueblo de Pasai Don Ivane y pasando por Lezo, Errenteria y Oyarzun, nos adentraremos de nuevo hacia el bosque por las minas de Arditurri hasta que el túnel de Aritzulegi nos devuelve a territorio navarro. Atravesaremos la comarca de Borciriak de norte a sur para subir al collado de Bulachiki, antesala del Mendaur, y pasar al valle contiguo de Malerreca, finalizando la ruta por el Camino del Agua que va de Ituren a Sant Esteban. El ciclista a ritmo de pedal descubrirá increíbles paisajes de mar y montaña, donde también podrá disfrutar de un territorio único, con una cultura ancestral y una exquisita gastronomía. Una aventura para disfrutar en todos los sentidos, donde los pueblos y las gentes del Bidasoa ofrecen lo mejor de sí mismos. Sin lugar a penas, Bidasoa Copedalak es una ruta de mountain bike auténticamente genuina, con todos los ingredientes para que todo ciclista termine la aventura habiendo vivido una experiencia única sobre la bicicleta.